Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Sabéis a lo que hemos venido hoy aquí? Sí. Qué bonita manera de empezar el año, ¿no? Recibiendo en nuestro teatro a quién vamos a recibir. A los Reyes Magos. A los Reyes Magos y a una estrella. Una estrella muy especial. Está buscándolos por ahí porque se ha despistado un poco los Reyes Magos. Y ella conoce bien Pedrera y también os conoce muy bien a vosotros y a vosotras. Dentro de un ratito van a pasar, cuando ella los encuentre, entrarán por esa puerta. Mientras tanto os voy a decir una cosita para el día 5. El día 5, por la tarde, a las 5 de la tarde, vendrán los Reyes de Oriente acompañados de la estrella. Entrarán por el carro, más o menos, antes del carro, por la caseta municipal, deberíamos de esperarlos todos y todas. A las 5 harán la llegada y tenéis que tener mucho, mucho cuidado cuando pasen las carrozas de coger los caramelos, porque ellos tiran con muchísima fuerza y llegan todos los caramelos a la acera. Tener cuidado de no irse a la carretera, que vaya que por cualquier cosita nos pase algo, ¿no? Tened mucho cuidado con eso. Ya sabéis, a las 5 de la tarde llegarán a la caseta municipal y por ahí pues los esperamos y ya los vamos a acompañar por las calles de Pedrera. Ellos vienen hoy, esta tarde aquí al teatro, os van a recoger las cartas y en estos días las van a ir leyendo y ese día 5 irán pasando por todas las calles, verán dónde vivís vosotros y vosotras y por la noche os entregarán esos regalos tan deseados, porque os habéis portado todos bien, ¿no? Sí. ¿Todo? Sí. Bueno, pues yo creo que los estoy escuchando por ahí. Creo que vienen, están acercándose. Creo que vienen, no sé. Ya vienen por ahí. Un fuerte aplauso para ellos. Ahora ellos van a dedicar unas palabras, ¿vale? Empieza la estrella. Hola, mi nombre es Aida. Este año soy la estrella de la ilusión en la carroza de Adifa. Lanzaré muchos caramelos a todos los niños. Yo deseo un feliz día, que paséis un feliz día de Reyes y un feliz 2018. Gracias. Queridos niños y niñas, como ya saben, soy el Rey Merchó, que he venido de Oriente tras un largo viaje para descubrir la ilusión y el cariño que hay detrás de vosotros. Otro año más, estamos aquí en Pedrera para recibiros con mucha alegría y espero que este año os hayáis portado bien. Lo que sí os pido es que entre todos y todas, con un poco de esfuerzo y dedicación, nos mantengamos unidos y unidas. Caminemos en la inocencia y que el entusiasmo de los niños y niñas se una a la sabiduría de nuestros abuelos, avanzando, aprendiendo y creciendo juntos, propagando la paz. Amigos, la paz y el amor como respuesta a todo. Una última cosa, nos vemos el viernes por las calles de Pedrera y no olvidéis dejarnos nuestras cartas. Un beso a todos y a todas. Queridos niños y niñas de Pedrera, padres, abuelos, vecinos en general, para Rey Baltasar supone todo un honor acompañado en esta mágica tarde. Aunque son muchos los kilómetros a nuestras espaldas, aún son más las ganas y la ilusión que traemos en nuestras alforjas. A los niños os pedimos
que conservéis este destello en los ojos por el que cruzamos desiertos y ríos, pasamos calores y fríos. Debéis querer mucho a vuestros padres y respetarlos. Para los mayores también traemos palabras de ánimo y esperanza. Esperanza por un mañana mejor, con oportunidades, trabajo, dignidad y derechos para todos. A los jóvenes les pedimos que no pierdan la confianza en el mañana, para que el paro y la falta de trabajo no aniquilen vuestra motivación. A los abuelos solo me queda decirles que son una bendición de Dios. Quizás gracias a muchos de ellos, la noche de los reyes, los hogares recobren la magia y la ilusión. A todos solo os pedimos que seáis buenos vecinos. Son tiempos de solidaridad, amor y paz con los que menos tienen. El mejor de los regalos sigue siendo la sonrisa de un niño. En su ojo brilla la verdadera magia. Nosotros confiamos esta tarde en irnos cargados de sueños e ilusiones. Vuestras cartas ya están en buen recaudo. Buenas tardes y saludos de Su Majestad el Rey Baltasar. Buenas tardes, niños y no tan niños. Soy el Rey Mago Baltasar y represento al mundo africano. Vengo desde Oriente cargado de mirra para el niño Jesús y de muchos regalos e ilusiones, tanto para vosotros los más pequeños como para los mayores. Eso sí, para todo aquel que se haya portado bien, porque habréis sido buenos, ¿no? Además, siempre guardo un rinconcito en mi saco para dejaros la esperanza de un mundo mejor. En mi nombre, os agradezco el inmenso cariño con el que recibís en esta tarde fría del día 2 de enero para hacernos llegar vuestras peticiones y cartas. Nos encanta mostraros que el cariño es mutuo cuando, desde hace más de 2000 años, guiados por una estrella resplandeciente, adoramos a un niño como vosotros llamado Jesús, nacido en Belén, al que llevamos oro, incienso y mirra, y porque dicha estrella nos guía el camino hasta que llegamos a este pequeño pueblecito de la Sierra Sur sevillana. Como petición principal, os ruego que no dejemos jamás de acordarnos de los niños y niñas que en cualquier parte del mundo sufren las consecuencias del hambre, la guerra, la injusticia y la violencia. Seamos solidarios con los más desfavorecidos y ayudemos siempre a los que lo necesitan, ya que en estos momentos de alegría e ilusión no podemos olvidarnos de aquellos pequeños que no tienen la misma suerte. Por ello os pido que en cada carta guardéis además una sonrisa y con ella una petición por un mundo más justo. Y antes de irme con Melchor y Gaspar a seguir visitando pueblos y ciudades para que nos sigan entregando peticiones y cartas, y hasta el día 5 que volvamos por aquí, os pido que cerréis un momento los ojos y traigáis a vuestra imaginación el brillo de la estrella de Belén para que ella os acompañe en este año que nos entra y sea el camino a seguir siempre. Ah, y no olvidaros de ponernos algunas galletas y agua para nuestros camellos, que el camino ha sido muy largo. Buenas tardes. Bueno, ahora dos niñas y un niño van a hacer unas peticiones a los tres reyes y a la estrella. Ir pasando de uno en uno. Primero la estrella. La estrella de Oriente iluminará el camino de Belén para dar paso a Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente. Para que los niños de nuestra familia acojan al niño Jesús como el mejor regalo de Dios y sean solidarios con los niños que sufren pobreza o enfermedad.
Los Reyes Magos de Oriente siguen por la fe a la estrella y caminan hacia el pesebre con su ofrenda. En esta noche de reyes, todo mi oro, incienso y mirra, si mi niño Dios lo quiere, será suyo con mi vida. Bueno, pues ahora, tras recibir las ofrendas, podéis ir pasando en grupitos de 6 o 7, vamos ayudando y podéis ir pasando para entregar vuestra carta a los Reyes Magos.
Bueno, para acabar, nos subimos todos los niños, nos hacemos una foto juntos. Y ya nos vemos el día 5 con la cabalgata y la tirada de caramelos y demás. Pues